Un macabro suceso se registró este día en la Ciudad de México cuando se dio a conocer el caso de una mujer que perdió la vida en un hotel al asistir a echar pasión con un joven. La policía de la Ciudad de México explicó que una mujer fue localizada sin signos vitales al sufrir un intenso estrangulamiento la mañana de este jueves en un hotel de la colonia Ermita en la alcaldía de Benito Juárez, un hecho que consternó a los ciudadanos. Los elementos encargados del caso aseguraron que el feminicidio se registró en el Hotel Castillo, localizado en la calzada de Tlalpan número 1606, en el que la pareja ingresó para rechinar el catre, pero solamente se vio al joven salir de una de las habitaciones. Al darse cuenta de lo ocurrido, el gerente reportó la existencia del cuerpo sin vida de una mujer de 25 años en una de las habitaciones, por lo que los elementos de seguridad se trasladaron rápidamente al lugar de los hechos. Al reconstruir los hechos, se determinó que la difunta llegó al hotel en compañía del muchacho con el que pasó toda la noche hasta el amanecer y fue ahí que el hombre dejó a su acompañante mientras él salió de forma sospechosa. La policía preventiva y el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de la Procuraduría en Benito Juárez se presentaron para proceder con el levantamiento del cadáver con el fin de practicarle la necropsia de ley. Alto voltaje, otro feminicidio. Una mujer fue estrangulada al interior del Hotel Castillo ubicado en Calzada de Tlalpan y Ermita en la Alcaldía Benito Juárez. bit.twitter.com/bauaupsmx@opesmx January 3, 2019. A raíz de lo ocurrido, se abrió una carpeta de investigación en la Ciudad de México para esclarecer el feminicidio y dar paso a la búsqueda del sujeto que solamente recurrió a sus manos para acabar con la inocente chica. Fotografía Twitter con información de la silla rota, La Razón y la prensa. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.